Estoy un poquito ocupado, que no lo puedo atender ahí. I apologize. Just have the No, here. Never apologize. It's just that he's busy. And he's I know, no, you're a superstar. People. Thank you, you're a legend. He says, and for you, everything that you want. Y dile que mi hija lo estima bastante y lo adora bastante, mi hija. Yeah, his my daughter. His daughter really likes you a lot. My sister, Erika. Oh, thank you. Yeah, she's very nice. Yeah, dile que mi hija siempre me dice que lo atienda bien a él. His daughter says, you know what? I like Eli Sackback so much. You need to talk to him because I like him that much. So she's very time nice. For him. I'm happy to hear that. El día que me puto le pego, dile. El día que me pongo bravo le pego. He's like, if you don't talk to Eli, I'm gonna be very mad at you. No. Thank you so much. Okay, so, all right. Okay, really quick. Yeah. Canelo just became a 4-division champion. What do you think about that? Canelo being a champion at 175? Sí, yo entendí lo que dijo él. Pero pa una opinión más efectiva, repítemelo tú. Okay, él sí hizo este campeón 4 veces. ¿Qué es su opinión en la carrera de él? Que right. Yo me alegro por Canelo, I'm very happy for Canelo. Porque Canelo todo lo que está haciendo es por el bien de México y por el bien de él. Everything he's doing is for Mexico and for the tradition of boxing. Y es el boxeador del momento ahora mismo que no hay más nadie. Right now that's basically he's like the only Mexican right now that actually has a level of significant pull within the sport. Ya Chávez pasó. Chávez es un ídolo, es un respetado, pero el nuevo ídolo, quieran o no quieran, se llama Canelo, y eso hay que aceptarlo. Yeah, what happened basically with Chávez is that he's no longer around anymore, so the new idol is basically Canelo. Y Canelo es el hombre ahora mismo que más fama le está dando a México y el boxeador que más plata está ganando ahora mismo, más que Chávez y más que Roberto Durán. He's making a lot more money in comparison to him and Chávez combined right now. So, Roberto, can he become as big as Chávez is? Because Chávez, everyone loves Chávez. Chávez is a legend. Canelo is there already now? ¿Usted cree que él puede subir a ese nivel de Chávez? Chávez ya es leyenda, que no es lo mismo. Uh-huh. Ya conquistó 4 títulos, ya es una leyenda. He's already a legend. Ya el título. Uh-huh. ¿Me entiendes? Que México no lo quiere aceptar es otra cosa. Espera, ¿cuántos títulos cogió Chávez? 3, ¿no? 3. Y Chávez, 3. Y Canelo cogió 4. Todavía más grande. 4 divisions, so that's how many Do you think that? He should stay at 175, 168, 160, Canelo? Canelo, ¿usted cree que él se quede a 165? Así es, o baja de peso, No, Canelo es grande. No, he's a big guy. Mira, cuando Canelo peleó con Mayweather, when he fought with Mayweather, él tuvo que rebajar demasiado, por eso que Mayweather se lo ganó, porque tuvo que rebajar demasiado. Y Canelo no es el peso que la gente piensa, él es más alto y él viene bajando hacia abajo. ¿Me entiendes? Y él no tiene. Porque él es grande y es fuerte. Y los pesos los huesos pesan en la carne. Por eso porque él subió de peso. Yeah, that's the reason why he went up in weight, because he's a lot more comfortable when he walks around. Roberto, how did you move up all those weight classes? ¿Cómo subió? You're not like the biggest guy, you just... ¿Usted cómo subió? But you were very successful en su carrera. Dile que cuando uno practica, los músculos se desarrollan. When you keep on practicing, your bones grow. Los músculos se desarrollan a base de inyecciones, los huesos se ponen más gruesos, y uno come más. And your bones get a lot more thicker, yeah. So that's why you eat a lot Pero more. Yo tenía un problema. He had a problem. Porque yo terminaba de pelear, y en vez de irme a dormir, me iba para la discoteca a beber trago. Well, what he would do afterwards, he would win a fight, and a significant fight, but then he'd go out and he'd party it up, he'd eat, he'd gain the weight. Ahí te voy a llegar, después sigo con él, dile. Huh. Dile que hasta ahí voy a llegar y después sigo con él. Okay, so he's going to go, but yeah. Thank you so much, Roberto. Always a pleasure. You let it talk anything for you, okay? Later. Thank you. Okay. Thank you so much. So there you have it, Roberto Duran, the one and only. Thank you. Stay tuned. FuseNewPoint.com, I'm Eli Sackback reporting.